Bienvenidos al video número 6. Dije bienvenidos. Bienvenidos al video número 6 de Python. Vamos a mejorar el ejercicio anterior acerca de sentencias if. Que era... Y a ver, ¿cuál era la mejora? No me acuerdo. De hecho, voy a poner pausa para acordarme. Ya, recordé. Era darle pista. O sea, por ejemplo, si yo ingreso un número muy alejado, diga, no, es muy grande. Y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, yo puedo preguntar... bueno, si es el número mágico no hay nada que hacer. Pero si no, yo puedo preguntar si está muy alejado. O sea, ¿cómo puedo hacer eso? A ver, vamos a borrar ese print. Y yo puedo preguntar si el número ingresado por el usuario es, como es el número mágico 7, puedo preguntar, supongamos, si es mayor a 10. Puedo decir yo... O de hecho no es eso, sino que es mayor al número mágico. ¿Qué ocurre si es mayor al número mágico? Ahí. Si el número ingresado es mayor al número mágico, voy a decir aquí print el número mágico es menor. ¿Ya? Ahora, si no... Si el número mágico o si el número que ingresó el usuario es menor al número mágico, por ejemplo, puede ser un 6 y un 7, digo print el número mágico es mayor. Claro. O sea, pongámonos en el caso de que yo como usuario ingrese el número 10, ¿ya? Ingreso el 10, que ha guardado en num, digo 10 es igual a 7, no, cae en el else, y verifico de nuevo, el número ingresado... En este caso, ¿10 es mayor a 7? Sí, es mayor a 7. Ah, entonces el número mágico es menor. Claro que es menor a 10. Ejecuta eso y no ejecuta lo del else. Y dice adiós. Vamos en el caso de uno que sea menor. Un 1, por ejemplo. Ingreso un 1. Dice el 1 es el 7. No, cae en el else. Dice el 1 es mayor al 7. No, entonces cae en el else de nuevo. Y va a mostrar el número mágico... Es mayor, claro, porque es mayor que ese número. De hecho, podemos poner es menor que... Y muestro el número que ingresó, ¿no es cierto? Menor que num. Entonces, por aquí, siga participando. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar y explico un par de cosillas. Aquí, Python, ahí. Ese número, por ejemplo, 100. El número mágico es menor que 100. Siga participando. Ya, a ver. Menor que 100. No sé, 20. Es menor que 20. Menor que 20. 10. El número mágico es menor que 10. Y así sigo. A ver. Es 5. El número mágico es mayor que 5. Ah, ya estoy entre 10 y 5. 8. Es menor que 8. Sigo ejecutando. 7. Ha acertado. Mira, ahí dice, ha acertado, siga participando. También podemos mejorar eso, ¿ya? O sea, lo que podríamos hacer por ahora es arrojar esos mensajes solo cuando caiga, de hecho, solo cuando caiga en el else. O sea, ahí. O sea, va a estar, cuando caiga en el else quiere decir que no es el número mágico. De hecho, podemos comentar aquí cuando estamos acá es el número mágico. En cambio, cuando estamos acá no es el número mágico. Es por esa razón que yo, cuando estamos en el else, en esa línea, digamos, voy a mostrar siga participando. Importante decir que si ese print, por ejemplo, está ahí, está fuera del else, o sea, se va a mostrar sí o sí tal y cual lo vimos acá. Pero si esa línea está acá, ahí, con un espacio, está dentro del else, o sea, cuando estamos acá no es el número mágico, por ende al final muestro siga participando. Si ese print hubiese estado acá, está dentro de ese else, o sea, cuando el número que ingresó el usuario sea menor al número mágico, va a caer acá y ahí va a ejecutar recién siga participando. ¿Ya?
muchas diferencias. Entonces, a ver, veamos ahora. Cuando ingreso 7 o 6, siga participando. Y cuando ingreso 7, debiese no mostrar eso. Felicidades, ha acertado. ¿Eh? Y listo, el video 6 quedó hasta acá.